Recordemos que este fue el noveno accidente de este tipo, accidente minero en el departamento de Antioquia, que tiene pues gran historia con este tipo de incidentes en todo el suroeste y también en el oriente del departamento de Antioquia. Pasamos a otros temas y les cuento sobre una de las mega obras más importantes que tiene el departamento de Antioquia. Estoy hablando del túnel de Oriente que conectará a Medellín con el aeropuerto José María Córdoba en menos de 12 minutos. Pues se creía que iba a entrar en funcionamiento en el mes de diciembre, pero una falla geológica impedirá que esto ocurra. Ha dicho la concesión y también la gobernación de Antioquia que la obra sufre un retraso de por lo menos 5 meses. Recordemos que es una obra que tiene un valor cercano al billón de pesos. Veamos lo que dijo el gerente de la concesión en las últimas horas en cuanto al retraso y el porqué del retraso de esta mega obra ubicada aquí en en la capital del departamento de Antioquia. Hemos tenido alrededor de 8 fallas geológicas, las cuales todas estaban detectadas exceptuando una. La que estamos pasando este momento, que en el estudio geológico es la última, no ha sido muy difícil pasarla. Se espera entonces que en mayo del 2019 entre en funcionamiento para todos los habitantes de Medellín y del oriente de Antioquia Este, el túnel de Oriente. Información desde la capital del departamento de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.